Vamos a dar la bienvenida al escenario a Agustín Sáenz, director de Estrategia, Mercado y Tecnología en Tecnalia. Agustín, por favor, si usted es tan amable, acérquese al escenario. Bueno, Eguno, gusti hoy. Eh, muy buenos días a todos. Decía antes, Pedro, que a lo mejor pido que bajen eh, las persianas porque estáis despistados con el, con el escenario que tenemos fuera, ¿no? Pero. Eh, Decía en 1929 eh, un escritor húngaro, Karinti, eh, eh, que solo hay seis, ¿sabéis? La distancia entre, entre todas las personas del mundo son seis contactos. La famosa teoría del aislamiento de, de seis, ¿no? Eh, pues aquí hay gente eh, apasionada con lo que hace y que les brillan los ojos todas las mañanas. Estoy viendo aquí algunos de nuestro, de nuestro equipo y algunos de nuestros colaboradores que se han empeñado en romper esa teoría y al menos en la parte digital que eso se reduzca por lo menos a la mitad. ¿no? Que, que en tres eh, prácticamente toda la gente relevante del mundo digital estéis, estemos conectados. ¿no? Eh, toda la semana pasada eh, me, me ha tocado estar en, en, en China de viaje. Y una persona muy relevante eh, que está haciendo allí negocios y, y en el resto del mundo también, me decía que él ve tres claves en el desarrollo de, de, de un país, de una empresa, de una región. La primera, eh, decía, es la tecnología, eh, indudablemente, o sea, pasa a ser una de las claves fundamentales. La segunda, él decía, que es la colaboración. Yo veréis que le meto un matiz eh, a esa colaboración eh, de generosidad. Eh, creo, que, creo que muchos me habéis oído hablar muchas veces de que. Una frase que decía mi padre: de que la generosidad no es buena, es rentable. Decía, acuérdate de esto: la generosidad no es buena, es rentable. Entonces, yo creo que cuando se habla de colaboración, te acercas a la colaboración como: ¿qué voy a ganar yo? ¿qué va a ganar el otro? ¿no? Cuando te acercas desde la generosidad, es: eh, sé que te voy a ayudar. Eh, pues veréis que lo que vais a ver hoy, el proyecto de Catea, eh, tiene, mucho, tiene mucho de eso. ¿no? Eh, todos nuestros partners todo el equipo que está trabajando a título individual y a título de empresas, eh, se han acercado desde, desde esa generosidad. ¿no? no sé si conociendo la frase de mi padre de es rentable, ¿no? <laughs> pero desde luego, desde, desde la primera de es buena, seguro que sí. ¿no? Entonces, os decía, la primera, la, la tecnología, la segunda, la, esa colaboración barra generosidad, y la tercera, él me decía, cada vez más la flexibilidad, ¿no? el ser capaces de, de reaccionar rápido, de moverse rápido, de que las cosas sean muy, muy cambiantes y que no nos generen traumas el cambiarla, ¿no? Y entonces yo, eh, la verdad es que me puse muy contento porque eh, creo que estábamos muy alineados con lo que estamos haciendo en Tecnalia y, y, y con iniciativas de este, de este pelo. ¿no? Creo que nacen, eh, evidentemente, alrededor de la tecnología, como no puede ser de otra manera, pero sobre todo nacen alrededor de la, de la colaboración, de la generosidad, más que de la colaboración, y desde, desde la flexibilidad. Lo que vamos a ver hoy es lo que tenemos hoy, cómo empieza. Pero la idea es que, que esto cambie y que vaya adaptándose a las necesidades y a lo que cada uno de los partners y cada uno de los socios y cada uno de los clientes nos diga. Y es más importante el, el, el escuchar lo que, lo que nos dice la gente cuando lo está usando que lo que nosotros les contamos de lo que tenemos. ¿no? Entonces, eh, así que ahí os pido eh, un, un esfuerzo de no solo escuchar, sino hablar también. Nos vale tanto lo que decís como lo que nosotros os contamos. ¿no? A veces es más fácil... Hablar y decir lo que tenemos, que escuchar lo que decís, eh, pero desde luego eh, la idea es justo la contraria: ¿no? que esto se vaya haciendo a medida eh, y que vaya cambiando, que sea, que sea un vídeo y no una foto. ¿no? Eh, entonces, claro, empezamos con la anticipación de qué es lo que quería la gente, qué es lo que querían nuestros clientes. Eh, veíamos que, bueno, todo el mundo habla de digitalización, todos los que estáis aquí sabéis un montón de digitalización, algunos sois. Top 3 eh, 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 en Europa, incluso eh, en, en el mundo en algún caso de vuestros dominios, pero no está tan obvio cómo, sa cómo sacarle partido, ¿no? cómo, cómo extraer valor de eso. A veces tenemos, tenemos una infraestructura, tenemos una instalación, tenemos incluso un conocimiento, tenemos gente que sabe de algo, pero el cómo pasar eso a, a prosperidad, a riqueza, empezando por la cuenta de resultados o empezando por el GDP de, de una zona, no, no, no es tan obvio, ¿no? Y, y estábamos convencidos y estamos convencidos de que una de las claves para hacer eso es probar, eh, soñar que podemos hacer cosas eh, distintas y que y no van a ser solo nuestras, que va a haber gente nuestra y de otra gente y que van a estar salseando por allí y que nos van a decir cambia esto y pon lo otro y que no cueste el, pues nos hemos equivocado, no había que poner esto, vamos a poner otra cosa. Entonces pensábamos que había que montar algo eh, distinto, ¿no? Eh, distinto en qué sentido? Distinto en la aglutinación de tres características. La primera es que tenemos que juntarnos con gente muy buena, porque si no uh, las cosas van más despacio, y creo que eso lo hemos conseguido. Creo que tener a, a, a Arista, creo que tener a Red Hat, creo que tener a Nvidia, creo que tener a Dell. O sea, si hiciéramos la wish list, la lista de joder, con quién nos gustaría hacer, pues, pues, pues nos salen esos, ¿no? Y, y todos han dicho que sí, y, y, y en ese sentido uh, muy bien, la excelencia. La segunda característica es la hibridación, la, la integración. Cosas separadas eh, cosas separadas funcionan peor que cosas unidas. ¿no? De ahí el nombre de Catea. Yo creo que evolucionaremos de Catea a Sarea, porque no es, no, seguramente no será solo lineal, sino será más una red que una, que una cadena. Será una red de cadenas. ¿no? Pero la idea de conexión eh, también es fundamental. ¿no? Entonces lo que queríamos era integrar cosas distintas. ¿Hay centros de supercomputación? Hay, y muy buenos, tenemos algunos ejemplos, hoy nos van a hablar de referentes en el mundo. ¿Hay espacios de, de, de datos donde podamos? Pues a lo mejor hay. ¿Hay analítica y nube? Hay. ¿Hay un sitio donde pueda hacer todo de manera integral? Pues ya no hay tantos. ¿no? Entonces lo que queríamos era que hubiera esa integración, esa capacidad de poder, poder salsear de una manera conjunta. ¿no? También yo creo que... Eh, Insisto con una foto inicial. Eh, esto irá cogiendo la forma que, que, que queramos entre todos que coja, ¿no? Entonces esa, esa capacidad de flexibilidad, de, de integración y mestizaje, creo que también creo que también es muy importante y muy diferencial. Y, y eh, como decía Ocha, eh, pues hemos montado de primeras pues tres instalaciones, tres plataformas muy integradas ya probadas que de esto aquí sí que hemos sido un poquito más una cosa que no me gusta mucho a mí en Tecnalia, pero que más seguro las no estamos montando algo y todavía no lo hemos probado hay más de 60 empresas que ya han probado las cosas hay más de, de 200 proyectos es decir están muy probado ya lo que tenemos con lo cual los que venís a los nuevos decir no no empiezo a ser el, el no sé si para bien o para mal pero ya no eres el adopter ya ya han pasado unos cuantos probando eh, pero en ese sentido yo creo que también eh, es bueno para lanzarla de una manera, de una manera integral. Y, y bueno, a partir de esa, de esa generosidad, eh, pues creo que hoy, es otro ejemplo de generosidad, ¿no? los que estáis aquí sabemos las agendas, sabemos los tiempos, lo que cuesta sacar tres horas una mañana para venir y tal, eh, os agradezco a todos muchísimo que vengáis, pero sobre todo eh, os animo a que... Interactuéis con nuestra gente, con nuestros partners, entre vosotros y que sintáis Catea como vuestra. Eh, nosotros, eh, desde luego, como Tecnalia, tenemos el. el ya sabéis que somos, somos una fundación sin ánimo de lucro y sin ánimo de quiebra, pero sobre todo sin ánimo de lucro. Y en ese sentido, somos una herramienta, una herramienta para, para el ecosistema empresarial. ¿no? Y por lo tanto, eh, sentid que es vuestra y sentiros con tranquilidad para llamar a cualquiera de, de, de nuestra gente va a decir, ojo, pues yo cambiaría esto, o puedo meter algo, o puedo, sentidos absolutamente abiertos de, de cambiarlo. Y, y acabo con tres frases eh, que me gustan mucho. Eh, la primera es que los sueños eh, se hacen realidad, pero para eso hay que soñarlos. Eh, y a veces, me acuerdo perfectamente de la primera reunión que hicimos en la sala y tal, y vienen con una idea y digo, esta gente... Pero, pero si no sueñas no se hace realidad, ¿no? Bueno, pues eh, poco tiempo más tarde, seguramente más del que algunos hubierais querido y menos del que, del que otros necesitarían, pero eh, los sueños hay que, hay que, hay que soñarlos, si no, no se hacen realidad. Y a veces la cuenta de resultados, el día a día y tal, nos lleva un poco al eh, déjate de sueños y aterriza, ¿no? Bueno, pues eh, de vez en cuando… Tengo que decir que después de la semana de China eh, vengo un poco con síndrome de Estocolmo y, y les veo hablar de cosas a largo plazo, eh, sueños que te parecen absolutamente eh, imposibles y tal, y luego dices, ostras, estos cabrones, con perdón, eh, eh, los hacen realidad. No sé si todos, pero desde luego un porcentaje alto de ellos, sí. ¿no? Entonces yo creo que un puntito de ambición y de, y de soñar, soñar co conjuntamente además, yo creo que es más, más saludable que soñar solo. Entonces la primera, la primera es esa. La segunda es una obviedad, pero, pero yo creo que innovar es arriesgado, pero no hacerlo es temerario. Eh, o sea, yo creo que te tenemos que meternos en líos. Ya sabéis que nosotros, incluso en, nuestra, en, nuestra, en nuestro CLEM y tal, en, eh, Tecnalia eh, y los problemas están directamente relacionados. Nos gustan los problemas, nos gustan eh, los problemas porque detrás de un problema hay un. Hay seguramente un, un negocio, una oportunidad, un reto, una satisfacción de haberlo, de haberlo logrado y tal, ¿no? Entonces, eh, eh, buscamos problemas y, y en muchos casos eh, los resolvemos. Así que eh, hay, hay, tenéis que meteros en líos. No sé si el, el, en vez del de el director de operaciones o el director de comercial, tiene que haber un director de líos, pero sí necesitamos gente que, que haga un poco el rol de, de en qué líos nos tenemos que meter, ¿no? Bueno, y, y la tercera es que la puntualidad, además de llegar a la hora, es acabar a tiempo. Así que como me habían dicho cinco minutos, eh, me temo que, que acabo aquí. Eh, de nuevo, mil gracias por venir, sentir que Catea es, es vuestra, sentir que podéis modificarla, sentir que nosotros queremos que, que la modifiquéis con nosotros y, y espero que disfrutemos todos eh, de un día. Y que hagamos buena la segunda parte de la frase de mi padre, ¿no? la de que no solo es buena la generosidad, sino que además es rentable. Entonces, eh, por lo menos la primera ya la tenemos aquí, a ver si damos con la segunda. Pues nada, a otra yo creo que da paso al siguiente. Milla Esker, Agustín, Sure, itzengatik. Bueno, ahora damos el turno a Pedro Cutillas. Él es el vicepresidente de Europa Occidental en Arista. Pedro, por favor, es su turno. Yo me llamo Pedro Cutillas. Eh, voy a pedir disculpa por mi castellano. Llevo cinco años en España y me queda mucha, mucho para aprender aún y vocabulario. Gracias a mi equipo que tenemos aquí, con eh, Pablo, Carlos y Manuel, que me ayudan a evolucionar cada día. <laughs> eh, muchos de vosotros seguramente que no conocéis Arista. ¿Quién es Arista? Arista es una compañía grande, pequeña. En el sentido, hay varios métricos que podemos mirar, pero uno podría ser la cotización en bolsa. Eh, lo estuve mirando ayer noche, son 112.000 millones de dólares, que es una cifra astronómica, que tampoco nos dice nada. Entonces, ¿qué es un típico cliente de Arista? Es un cliente en el que la red es absolutamente crítica y fundamental para que funcione el reto, el negocio. Puede ser un, una máquina que haga una operación de próstata en un hospital. Puede ser un servicio del 1, 1 o 2, puede ser una industria en el que si se cae la red deja de funcionar la producción. El típico cliente Arista es uno que valora la tecnología, la innovación y que el servicio siempre, siempre esté funcionando. Eso es un típico cliente de Arista. Eh, tengo poco, poco tiempo, entonces vamos a hacer un poco un ejercicio a ver si habéis pasado por Arista esta semana, sí o no. Y vamos a calentarnos un poco, ya que estamos por la mañana. Entonces, ¿alguno de vosotros esta última semana ha hecho un Google? Levantad una mano, quedadla ahí arriba. Vale, ¿alguno de vosotros ha pasado por Instagram, Facebook o TikTok esta semana? Levantad la otra mano. Venga, a ver, ¿alguno de vosotros ha hecho alguna transacción bancaria esta semana? Ahí, estamos ahí. ¿Habéis usado el servicio de HBO, Disney o Netflix? A mí me encanta Netflix, personalmente también hay. Las, las últimas manos están subiendo. Pues esos son clientes típicos de Arista, que dependen de que la red siempre funcione. ¿no? Entonces, hay un nivel de seguridad que probamos en las plataformas que tenemos. Eh, es una compañía fundamental de ingenieros para ingenieros, que a nosotros en venta a veces se nos complica, porque, oye, podemos hacer un anuncio, un presupuesto para esto. Dicen, no, hacemos un switch nuevo. Vale, pero que nos sobra, nos sobra budget. ¿Por qué no hacemos esto una carta en el aeropuerto? No, no, hacemos un switch nuevo. ¿no? Es una compañía fundamental de ingenieros para ingenieros. Es un poco raro, pero la gente de venta, en teoría, reporta a ingeniería, que en todas las compañías americanas que he estado es muy, muy diferente. Vale, os dejo con estas ideas y vamos a estar aquí todo el día. Si queréis algo, cualquier pregunta o una charla sobre la lista, estamos aquí. Gracias. A continuación, nos acompaña Juan Meca, director comercial corporate en Dell Technologies. Juan, le invitamos también a usted a subir al escenario. Pues muchas gracias. Eh, y como decía Agustín, no solamente director comercial, sino también director de muchísimos líos. <laughs> eh, bueno, en, en Dell Technologies eh, somos muy conscientes de la importancia que tiene. Eh, ...acelerar e impulsar la innovación. De hecho, desde Dell Technologies, a través de nuestras soluciones... Eh, ...robustas, eficientes, flexibles y fiables... ...ayudamos eh, a que esa innovación se produzca... ...no solamente eh, en, no, en, nuestro, eh, en nuestro ADN, sino también en nuestros, en, en nuestros clientes. Eh, que una de nuestras soluciones, Soluciones PowerEdge... ...pueda formar parte de, de CATEA... Y además, tener la oportunidad de colaborar con empresas como Nvidia, Red Hat, eh, Arista y Tecnalia es para nosotros una gran motivación y seguro un camino de muchísimo aprendizaje. Como decía Agustín, una de las claves para que la innovación eh, tenga éxito. Eh, sin ninguna duda, eh, pensamos que a través de esta colaboración eh, conseguiremos entre todos... Eh, impulsar el desarrollo de la innovación y conseguir eh, que tanto el desarrollo como la optimización de las eh, soluciones eh, digitales lleguen a muy buen puerto. Eh, poco más que, que añadir, eh, me acompañan bastantes representantes de DELO y estaremos entre bambalinas. Eh, me acompaña, nos acompaña hoy, hoy está aquí en Bilbao eh, Julio, Julio Gómez, que es nuestro CTO y que participará activamente en, en las mesas y en, en las ponencias. Así que bueno, espero que paséis. Un gran día y, y que disfrutemos todos del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Meca, por su intervención. Y también vamos a dar la bienvenida a Borja González, el SACON Executive en Red Hat, quien es el responsable comercial para la zona norte de España. Borja, por favor, adelante. Ese soy yo. Nunca, nunca me había presentado un Cibor, pero me está cayendo bien a Ocha, luego luego me contáis más sobre Ocha y si eso le metemos al grupo de la cuadrilla a ver si se viene un día de pinche pote con nosotros. Bueno, un angustio hoy, Millas a Chagati, muchas gracias a todos por, por hacer un hueco en vuestras en vuestras agendas hoy. Agradecer por supuesto también a, a Tecnalia que haya montado este evento eh, tan chulo y que por tanto pues de a un proyecto tan innovador como como escateano. Acordarme también, eh, de, 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 aparte de las empresas representantes que estamos hoy aquí, ¿no? acordarme también sobre todo de las empresas que hacen posibles estas uniones entre Catea, o sea, entre Tecnalia y entre, entre fabricantes, y en este caso, pues acordarme de Tecnalia, que desde luego hizo, hizo eh, que esas conexiones eh, fuesen, fuesen viables. Bien, antes de hablar de Catea, que, que estoy seguro de que hoy va a salir mucho el nombre de Catea y nos van a explicar mucho sobre, sobre este proyecto. Sí que, me, sí, que me gustaría hablaros un poco de las similitudes que presentan tanto Red Hat como, como Tecnalia, porque a pesar de ser socios tecnológicos, la realidad es que eh, nos parecemos mucho en la forma en la que innovamos y creamos proyectos. ¿no? Y eso es a través de un concepto, que estoy seguro que lo habréis oído, que es la innovación abierta o Open Innovation, eh, otro concepto como hace años la transformación digital, este lo acotamos más a lo que es eh, la innovación abierta. ¿no? ¿Y qué es esto la innovación abierta? Pues. Eh, yo lo, yo lo transcribiría como eh, una filosofía y una forma de, de, de trabajar que ha revolucionado eh, cómo las empresas abordan eh, esa innovación y esa forma de lanzar y crear proyectos, ¿no? Eh, lo que se buscan son ideas y soluciones fuera de lo que son las propias fronteras de, de, de las empresas, de tal forma que se busca eh, colaboración, ¿no? Y desde Rejal lo hacemos a través de la comunidad, del, del, del código abierto, ¿no? Creemos que, que en el código abierto se genera mucha innovación, llevamos ya muchos años eh, viendo, viendo toda la innovación que se está creando, de hecho tanto es así que Red Hat nació en el código abierto, nació con una distribución de Linux allá en 1992, con lo cual la innovación abierta y el código abierto está en, nuestras, en nuestra sangre, está en nuestras venas, y, y como os decía, llevamos muchos años viendo que, que, en, que en la comunidad se está creando mucha innovación, ¿no? eh, Linux, Kubernetes, Git. Ansible, eh, no solo aportamos eh, lo que son líneas de código, también aportamos productos ¿no? que queremos que puedan ser positivos para, para la propia comunidad. ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente participamos en proyectos, en, en la comunidad existen muchos pequeños proyectos en los que Red Hat, a través de sus recursos, pues, eh, colabora en el desarrollo de código, en, 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 digamos, en traer innovación, Después, todos esos mini proyectos en los que estamos participando, pues los integramos y generamos un producto, y, a, y más allá de eso, le damos una estabilidad ¿no? con una serie de características más empresariales, pues para que todos los que estéis aquí no tengáis, cuando en el momento en que tengáis problemas, ¿no? pues podáis, podáis tirar de, de ciertas características que os dotan eh, empresas como Rehat. Nada más eh, reiterar que estamos en una región con, con muchísima innovación. La innovación es, el, es lo que mueve las regiones, es lo que mueve las empresas y, y que, es lo, que es, lo más, es lo más importante de las compañías y sobre todo las personas, ¿no? que la unión hace, hace la innovación. Así que nada, muchísimas gracias y estaremos ahí también en, en un stand para que podáis hablar de, de lo que queráis. Gracias a todos. Muchas gracias Borja. Y para concluir con las bienvenidas nos acompaña Javier Pemán, él es el responsable de negocio corporativo en Nvidia, España. Javier, cuando quiera. Buenos días. Eh, primero de todo, agradecer eh, significativamente la invitación a poder participar en este evento. Por una razón, eh, creo que todo el mundo conoce Envidia, pero realmente nadie conoce realmente Envidia. Y mucho peor, nadie sabe quiénes somos Envidia en España. Entonces, para mí, tener la oportunidad de darme a conocer a todos vosotros eh, eh, me facilita mucho mi trabajo, que no es otro que el que eh, toda la, todo, el, el, todo el segmento, todos nuestros partners, tengan una cabeza visible en España que como bien decías Agustín, en la obsesión de envidia, yo vengo de IBM, 23 años, que es, era como el gran elefante ¿no? de la tecnología, y me fui cuando me amenazaban ya de prejubilarme, me fui a tiempo, la verdad es que acerté, y, y la, la, la obsesión de envidia es, es la colaboración. O sea, Nosotros no creemos que desarrollar una GPU sirva para nada si no tienes un entorno, un ecosistema de gente que te esté planteando problemas que por cierto me encanta tu frase porque Jensen, eh, nuestro gran jefe, nuestro gran, mm, nuestro gran diosito, lo que dice es, oye, eh, aquí que nadie venga a trabajar en problemas pequeños. Nosotros trabajamos en problemas grandes. O a sea, nosotros no nos interesan los problemas pequeños, eso que lo haga cualquier otro. Con lo cual, en nuestro ADN está el, 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 el acometer los problemas grandes. Eh, no voy a hablar de la competición borsátil de, de, de NVIDIA porque sería ofensivo y además a mí no me gusta, a mí me gusta mucho hablar de tecnología. Eh, que conste una cosa, que sí, yo creo que durante todo el día de hoy no espero hablar de GPUs. NVIDIA yo creo que es hoy día una, una compañía que se centra mucho más en ayudar a la, al ecosistema a desarrollar todos los modelos y a, y a plantear... Qué problemas realmente de los clientes podemos solucionar gracias a la inteligencia artificial que es nuestro foco. Por cierto, espero ayudar a intentar vislumbrar un poco qué realmente es la inteligencia artificial, que, que muchos muchos todavía estamos un poquito verdes en esto, y me encantaría poder compartir con vosotros mi visión. Sin más, eh, agradecer eh, la oportunidad.